Unos videos atrás intentamos viajar lo más económico posible, donde solo nos gastáramos 50 mil pesos y donde intentáramos llegar lo más lejos posible. En esa oportunidad llegamos hasta Villavicencio, fue una travesía total y la idea del video es que estos 50 mil pesos nos alcancen para transporte, comida y, si es un lugar cálido, piscinita. El día de hoy no estamos solos, el día de hoy decidimos cambiar el transporte. En esa primera ocasión cogimos buses, Transmilenio, hicimos todo lo posible por llegar hasta ese lugar, pero hoy vamos en motico, papá, y tenemos el piloto elegido el día de hoy y es Panda, que yo creo que algunos lo conocen, ha aparecido poco por el canal, pero es la persona elegida para acompañarnos en esta aventura. ¿Qué tal, papá? No, feliz, feliz por ser el escogido el día de hoy. Casi nunca me escogen en nada, pero bueno. Ni en el fútbol. Ni en el fútbol. La idea es que con estos 50 mil pesos, los dos, ya no es solo una persona, los dos vamos a viajar, vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es meterle unos 10 mil pesitos a la moto. Usted, que es un conocedor de las motos, ¿hasta dónde cree que vamos a llegar? Pero por ahí, yo... ¿cuántos kilómetros? Por ahí 35. ¿30? ¿Más? Yo creo que más. Por ahí 56. La idea es que con 10 mil pesos podamos llegar lo más lejos posible y que estos 50 mil pesos nos alcance para la comida de los dos y para la piscinita. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo vamos a lograr? Vamos a averiguarlo. Comenzamos este video también a las 3 de la mañana, ¿no? Madrugamos bastante. Bueno, comencemos con este video. Listo, lo primero que vamos a hacer es tanquear la motico. Vamos a echarle 10 mil pesitos. Hay algo que toca mostrar y es que prácticamente estamos en cero. Sí, yo la traje, fue en reserva. Toda esta semana no le eché gasolina, solo para este día. ¿Para este momento? Está en reserva, papá. Y esto no se puede, no puede ser edición. Sí. Imposible. Nah, ya sé. A lo bien que este man lleva, yo creo que todo el día así, ¿no? Yo todo el día así. O sea, usted es un irresponsable. O sea, no porque lo hice solo para el video, no sea grosero, soy antes responsable. Allá está Panda ya tanqueando. ¿Cuánto subió, papá? Harto. ¿Cómo le dije? Es que es rendidora la moto. ¡Uy, parce! De la mitad subió. ¡Uy, vamos a llegar a esa Barranquilla, loco! Yo pensé que iba a subir por ahí dos líneas o algo así. ¿Y con 10 mil? ¡Uy, 10 mil alcanza para un mes! No, no, tampoco. Para los que no vieron el video anterior, la dinámica es la siguiente. Acá en Bogotá tenemos 5 salidas principales por donde las personas como que salen a viajar, que es por Soacha, por la 13, por la 80, por el norte y por Usme. Aquí tenemos 4 papelitos porque ya hicimos la de Usme. Esa no la vamos a contar para este video, así que usted va a ser el que va a escoger el papelito. Hágala ver, papá. Voy a ir por el grande. Vamos a ver qué sale. Hágala ver, papá. Por la 80. Por la 80, loco. Pero bien, por allá es cálido. Por la 80. Veanla, ahí no salió por la 80. ¿Listo? Vamos pues. Vamos pues. Añañín, nos fuimos, papá. Yo más o menos conozco por la 80. Me montaba bici, pues íbamos por esos lados. La Vega. Es que no sé bien otros municipios después de La Vega. ¿Por allá no está Funza? No. ¿Estoy re mal? Es por la 13. Pero es que la 80 y la 13 se cruzan en un punto. Pero por allá en Medellín. ¡Ahí! ¡Nos fuimos! Muddy hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Ah, pero voy congelado. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Muchachos, llegamos al municipio de La Vega. Uf, lejos, ¿no? Sí. Y vean, loco. Solo hemos gastado una línea. Ah, no, se bajó otra, mire. ¿Sabe por qué es? ¿Por qué? Porque la moto está acostada. Ah, ok, ok. Uy, todas las líneas. Ah. Tres. Ah, no, tres, vean, tres. Ya solo hemos gastado una. Chalo, bien que con esos 10 mil pesos sí llegamos por allá a Medellín. Por allá onda. Por allá onda. Ya descansamos aquí un momento y vamos a seguir el viaje. Estábamos ahorita mirando cuántos kilómetros llevamos recorridos y, parce, me sorprendí. Porque pensábamos que era más poquito, ¿no? La verdad, sí. Pensábamos que eran por ahí unos... 30, 35. Yo pensé que 20 y algo. Y cuando miramos, hemos recorrido desde la bomba donde tanqueamos la motico 75 kilómetros y solo bajamos una línea. Qué honor.
Vamos a seguir el viaje, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver dónde paramos a desayunar también. Y nada, vamos a ver qué tal. Lo bueno es que ya comenzó a hacer calorcito, ya no está el frío. Ya no está la neblina, ¿qué pasamos? Sí. En el Mercho, escuchando Fercho, yo quiero dormirme, pero aquí en tu pecho. Segundo peaje, señoras y señores. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what the. World change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm a. De verdad que no me lo puedo creer que con 10 mil pesos llegáramos hasta Guaduas. En serio que este lugar es muy, muy alejado de la ciudad de Bogotá. Nos demoramos más o menos 3 horas aproximadamente en llegar hasta acá. ¿No, Panda? No, nos demoramos 3 horas exactas. 3 horas. Duro ese viajecito. Frío. Frío y mucha curva. Yo creo que hubiera rendido un poco más y de pronto no hubieran tantas tractomulas, porque habían bastantes, ¿no? Nos tocaba ir despacio. En este momento los dos tenemos bastante sueño, entonces creo que esto era como de un sueñito. Por ahí de una hora nos reponemos bien. Y encontramos el lugar perfecto, al gratín. La banca, véanla. Porque si pagamos hotel no comemos, ni hay piscina. No, toca dormir ahí. Vamos a echarnos un sueñito, así sea de media hora, para recomponernos y después ir a desayunar. Toca aprovechar que no hay sol. ¿Cuánto es? Muchas gracias. Bueno, que bien. Bueno, pues aquí en el parque principal de Guaduas nos quedamos dormidos como 2 horas. Yo creo que todas las personas que pasaban nos dirían como estos vagabundos que no. Y nos levantamos con una pereza, como todos bobitos, y nos fuimos a desayunar. Nos costó 12 mil pesos los dos desayunos prácticamente. Tenemos plata de sobra para derrocharla, okay, para ir al casino o algo. Hasta ahora nos hemos gastado 22 mil pesos. En el Mercho, escuchando Fercho, yo quiero dormirme, pero aquí en tu pecho. Buenas. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Para piscinita? Sí, señor. ¿Qué precio tiene? 10 mil pesos baño. A partir de por ahí media horita ya está abierto. ¿En media horita? Sí. ¿Pero podemos ya entrar? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Ah, listo. Muchas gracias. Siga. Me acelera euro. ¿Dónde la podemos dejar la motico? No. Es que estoy aprendiendo a manejar, Bessy. ¿Sí? Hágale más duro y suelte otro poquito. Más duro. Más duro. Más duro es hacerle más duro. Trochita, patrochita. No piro. Ande descarado. Ande, es que trochita. Le apagó 2 veces en la entrada y es que trochita, descarado. Se asustó y todo. ¿Quién te conoce, Julián Calderón? Vean, muchachos, otra vez titilando esto. Hasta acá nos trajo esos 10 mil pesitos. Pero bien, bien. Estuvo bueno el viaje. Llegamos por aquí a la piscinita, que dijeron que por ahí en media horita la abrían. Cachar piscinita. Si uno viene a tierra caliente, no hay que desaprovechar esa oportunidad. ¿Trajo pantaloneta, papá? Obvio. ¿Y toalla? No. Yo pensé que usted no iba a traer pantaloneta y le traje una. Papá, ahora sí, piscinita. Esta piscina cambia drásticamente la que fuimos en el primer video, porque en el primer video parecía como un criadero de truchas. Para entrar a esta piscina nos cobraron 10 mil pesos por persona. Eso quiere decir que hasta el momento nos hemos gastado 32 mil pesos. Nos sobran 8 mil. Nos sobran 8 mil pesos con los que probablemente nos compremos unas papitas, unos chocorramos, un juguito. Me dicen Felp. ¿Cómo le dicen? ¿Percho? Percho.
En el pecho, mareando el pecho. Está re fría. Oh, está re freezer, pa. Por eso no me quería meter. Claro. Muy, muy. Fría, fría. No me quiero meter. Hágale, hágale. Me va a meter como un huevón. Hágale. Hueva. Aquí me está. Uf, está frío, ¿no? Tanto, va. Sí, está re frío, pa. Voy a acostar aquí más bien. Tú me hiciste brujería. Bueno, nos despedimos de la piscinita, papá. Ya nos vamos, porque el camino es largo. Son unas 3 horas de camino. Tenemos cosas que ir a hacer. Panda tiene que ir a grabar unos videos también, a trabajar. Toca irnos hoy. Yo también tengo el podcast, para los que no saben. Yo tengo un podcast en Twitch donde llevamos diferentes invitados. Todos los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita en el podcast en Twitch. Por acá les voy a dejar el link por si quieren ir, por si quieren parcharse por allá un rato. Hoy tenemos podcast, así que nos toca volver temprano a Bogotá. Bueno, muchachos, y los últimos 8,000 pesos nos los gastamos en unas papitas y en unas bolsas para las pantalonetas. Como ustedes saben, en esta serie de videos, los 50,000 pesos son para llegar hasta el lugar. No sabemos cómo nos vamos a devolver. No sabemos si nos va a alcanzar lo que le queda en el tanque. Ya. Final, final, no va más, papá. Terminamos este video desde Guaduas, el segundo capítulo de esta serie de videos donde vamos a viajar con solo 50,000 pesos, donde vamos a intentar llegar lo más lejos posible. El día de hoy llegamos hasta acá, 130 kilómetros desde Bogotá. Estamos bastante lejos de casa, llegamos y disfrutamos bastante con 50,000 pesos. Así que bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido un poco, que es lo más importante. Si les gusta esta serie de videos, recuerden dejar su like, comentar, suscribirse, que me ayudan un montón. Y nos quedarían 3 videos de estos por las diferentes salidas de Bogotá. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias a Panda por estar el día de hoy. De nada. Muchachos, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse. Yo veré. Chao pues, los quiero. No, Panda. Uy, la hubiéramos recargado con otros 2,000 pesos para llegar por lo menos a la bomba. I'm ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.